¡Mami! Vean lo que cogí, un feta sin hueso. Ya están subiendo. Sí, pero le fue bien. Yo vengo del Tolima. Pescaba por las vías de purificación ahí en el Magdalena. Diferente porque el río aquí es caudaloso, muy corriente. Mucha piedra, hay que saberlo. O sea, tenía que saber aprender primero a manejar como un año para poder yo seguir mi pesca y conocerlo bien. De donde estaba yo aposicionado. De resto, para yo poderlo manejar de día y de noche, porque me tocaba día y noche pescar. El pez más que identifico aquí, el más grande, es el amarillo y el bagre. El más mediano es el yaque, el baboso, es el más pequeño. Yo, mi anzuelo es el cucho, la guarupaya, el moncholo. Esa es la carnada que más necesito, y el bocachico. Esas técnicas ahorita se han quedado ya, se mermó. Ya no fue más tampoco la pesca. De atarraya, yo en la canoa, salir ya a la 1, 2, 3 de la mañana, o 2 de, o 7 de la mañana, 10 de la mañana, no, ya ahora ya no. Muy aparte, muy diferente. Ya se acabó ese valor. Cuando yo llegué, esas crecientes eran muy grandes, muy inmensas. A veces me tocaba con la mujer, la familia por allá, jalado. Yo acostumbré a hacer un camarote, jalado por allá, mientras pasaba con el agua por allá. Ahí hice el camarote después allá de altura al pecho, para yo encaramarme ahí cuando crecía el río. Ya cuando mermaba, pues voy, subía a la canoa, la tenía ahí dentro para poner la candela, y ahí así el tintico, tenía la leña arrumada. Yo miraba, que apenas miraba que venía llegando, ahí mismo me ponía pilas para hacer mi trabajo de comida con la familia. Yo bregué mucho aquí en este río, ya por eso ya hoy en día estoy cansado.